Bona nit, sí. Bona nit, benvingudes, gràcies per ser aquí. Ara us dic la sorpresa que no espereu, que la presentació serà en castellà. Per tant, eh, trobareu que molt bé. Per distintes razones. La més important és es perquè està aquí Maria José Arana. Es, esta és es la raó més important. Sabe vasco, però no sabe català. No, se puede hacer perfecto. No. Por tanto, uh, María José, Arrachaldeón, Arrachaldeón, Arrachaldeón Ongieta torria y casco ¿Eh? Vale, es lo único que sé. No, sé algo, sé algo más, pero no vamos a hacerlo. Otra razón es que en el libro hemos colaborado 21, 21 mujeres y 21 hombres. Y por tanto, aquí estamos en una representación de las personas que hemos hecho el libro. No estamos aquí simplemente porque para hacer bulto, sino porque todos hemos participado en este libro coral y es muy importante. Pero no solamente hay una representación en el libro de personas de toda España, sino también de Colombia, México, Uruguay y Alemania en este libro. Y también la razón por la cual uh, lo hacemos en castellano es que es la sexta de las presentaciones. Bueno, la séptima porque ella hizo una falsa, no es falsa, la hizo de veras, pero no, no entraba en el currículum, ¿eh? pero, pero sí, es verdadera. Entonces, hace dos meses se presentó el libro en Sevilla, después, lógicamente, en Bilbao, Donostia, Victoria Gasteiz, la tuya fue antes de Madrid, Guernica, Guernica. Madrid, el 15 de noviembre, y hoy en Barcelona. Por tanto, son... Siete, siete presentaciones eh, y también una razón importante es que Cristianismo y Justicia se ha ofrecido para grabar la sesión y colgarla en su YouTube. Gracias por vuestro doble ofrecimiento de espacio físico y de espacio virtual. Es necesario que la cuestión del sacerdocio de las mujeres sea visible. Siempre digo que si Dios me ofreciera pedir dos deseos, los tendría claros. El primero, tener los mismos sentimientos que Jesús puestos a pedir, pero no para ser como Jesús, sino para ser plenamente yo misma. Y el segundo, saber todos los idiomas para comunicarme con todos. Es una gran suerte ser bilingüe, aunque no se entienda en muchos ámbitos. No quiero terminar sin dar las gracias a la editorial de Brouwer por las facilidades que nos ha ofrecido para la edición. Hacer fáciles las cosas es un arte. Y paso directamente a presentar a las autoras de este libro, Mujeres sacerdotes, ¿cuándo? Diálogos en torno al sacerdocio de las mujeres. Aquí me han puesto un breve currículum de María José Arana. Bueno, lo del breve. <laughs> Nació en Bilbao en 1943. Maestra nacional. Es el título que le he dicho que me, es el que me gusta más, este título. Socióloga. Doctora en Teología y Religiosa del Sagrado Corazón. Durante muchos años ha formado parte con cargos de responsabilidad en los grupos de mujeres de ecumenismo, de teología feminista, etc. Copresidenta europea del Fórum Ecuménico de Mujeres Cristianas de Europa. Enlace en España de la Sociedad Europea de Investigación de Teología Feminista. Miembro del Foro de Estudios sobre la Mujer. Y otros muchos grupos de mujeres. Ejerció de párroco o encargada de la parroquia durante diez años en Aranzazú, Vizcaya. Ha sido profesora en la Facultad de Teología de España Norte en Vitoria, ahora jubilada. Profesora del Instituto de Vida Religiosa de Vitoria y otros lugares. Profesora en la Escuela Feminista de Teología de Andalucía, EFETA, también en distintos lugares, institutos diocesanos de teología de las diócesis de Bilbao, San Sebastián, Madrid, etcétera. También imparte conferencias, cursos, retiros y publica libros, artículos. Sobre el tema de la ordenación de las mujeres, tema del que hoy nos ocupamos, ha escrito mujeres sacerdotes, ¿Por qué no? Publicaciones Claretianas, Madrid 1994, con Marisalas Larrazábal, justo 11 días antes de la publicación Ordenatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, negando la posibilidad de debatir este tema. También bastantes artículos sobre el presbiterado y diaconado de las mujeres en diversas revistas. Y ha escrito sobre otros muchos temas. Me, me dice que lo salte. Pues nada, lo salto. Lo salto, obediencia. Pues entonces, esta es María José. Bueno, esta no. Es mucho más. Esta es algo de pátina de María José. Y ahora Adelaide. Adelaide, Baraco, Colombo. Turín, 1951, doctora en teología, docente, ahora jubilada, docente en diferentes instituciones eclesiales, entre las cuales el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, ISCREP, donde ha sido profesora invitada de 2006 a 2020. Pertenece a la Asociación de Teólogas Españolas, ATE. y al colectivo Mujeres y Teología. Es laica, casada, con dos hijas y un hijo y nona de seis nietos. Nona, ¿eh? Italiana. Entre otros, ha publicado Mística y, Mística y Vida Cotidiana, el testimoni de Gerd von Brockenbund, 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 16 Premio Cristianismo y Cultura de la Fundación Joan Maragall. Juliana de Norwich, Cuando la mística se hace teología, su tesis doctoral. Y como editora, Caín, ¿dónde está tu hermana? Dios y la violencia contra las mujeres. Esta violencia que justo celebramos hace dos días, el 25 de noviembre. Ah, una cosa uh, importante es que um, nosotros cuando hablemos, uh, eh, ella tiene derecho a cortarnos porque, para que no nos alarguemos. Y la otra cosa que tenía que avisar ahora, um, bueno, ya, ya lo avisaré yeah, yeah. Intervendremos todos nosotros en algún momento, aunque principalmente vamos a llevar nosotras la marcha. Sí. Uh, Buenas tardes a tu Tom. Uh, us agraïm moltíssim la vostra presència i realment per nosaltres és important per donar-ne ànims. Entonces, com Maria José, eh, salió la idea, que no era una idea peregrina, sinó que la maduràvem des de moltíssims anys, de parlar eh, teològicament de la qüestió prohibida del sacerdocio de las mujeres. Es decir, de la ordenación, eh, ya nos centramos únicamente en la ordenación al presbiterado, para hablar con palabras un poco más uh, así, ¿no? Más difíciles. Entonces, eh, nos encontramos mmm, con, una, con un mismo deseo. Queremos hacerlo juntas. Para nosotras era importante porque, eh, además de compartir, también a nivel de praxis feminista. Es decir, como teólogas nos definimos teólogas feministas, pero de un feminismo que no excluye los varones, sino que eh, intenta o quiere construir puentes. Por esto que teníamos clarísimo que en el libro tenías que, tenían que participar mujeres y varones. El punto de partida ha sido un punto que... Eh, según lo que creemos firmemente, es un punto que nunca se toma en consideración y que creemos que es muy importante, y que es la vocación, la vocación al ministerio ordenado, al presbiterado, que muchas mujeres de nuestra Iglesia católica vivimos. Y aquí tenemos un ejemplo, Muchere, mujeres muy variadas, algunas de ellas como yo y como Debbie, por ejemplo, casadas, otras religiosas. Entonces queríamos poner uh, a partir de este dato y tejer un libro. Hemos ido recogiendo testimonios, tanto de las 19 mujeres más nosotras y los 21 varones, en total 21 y 21, que están en las dos solapas, todo con nombre y apellido, no queremos ser anónimas, ni mucho menos, cada uno con su nombre y apellido. Y entonces, este inmenso eh, que nos ha llegado ¿no? de testimonios, de una profundidad, de, una, de un dar palabra a algo tan íntimo que quizás muchas de nosotras nunca eh, lo habían puesto encima del papel, nosotras como autoras, hemos, ¿qué hemos hecho con ello? Hemos eh, leído, releído una y otras veces hasta sabérselo de memoria todos los testimonios y lo es, hemos ido tejiendo, trabajando juntas las dos. Eh, hemos vivido codo a codo eh, en la misma mesa, es decir, un trabajar junta que no era tú haces este capítulo y yo hago el otro. No, no. Es decir, lo hemos querido hacer realmente juntas, sacando de los testimonios lo que podían ser los ejes o categorías para poder estructurar el libro. Y los varones lo que hacen es opinar sobre el sacerdocio de las mujeres. Y también son varones muy variados. Es decir, aquí tenemos un jesuita, pero tenemos un laico también. Xavier Meloni es jesuita y Joseph es laico, pero los dos son teólogos. La mayoría de los hombres y de las mujeres, yo creo que todos, menos uno o dos, eh, son teólogos, saben teología, pero son hombres laicos, hay ex sacerdotes, hay eh, profesores de teología, hay profesores de química, político uno, etc. Hay, hay mucha variedad. Y eso es muy precioso porque todos ellos dan el testimonio sobre. Cada uno y cada una, no teníamos que escribir más que un folio y un medio más, máximo medio. Mejor un poco solo. Y así se ha mantenido el que en los anexos están todos los textos. Es decir, al final tenéis por orden alfabético los textos de cada una de las personas que han participado. Y primero están las mujeres y luego están los varones. Pues están todos. ¿Mm? Además hay un vocabulario teológico que lo hemos elaborado entre todos. Y luego ha habido mucha... Uh, Relación. Nos hemos escrito cartas, hemos tenido Zooms, hemos tenido mucha relación entre nosotros y prácticamente nos hemos conocido pues, a través de todo eso y con muchos pues, estando en las presentaciones de los libros. Un detalle bueno, importantísimo es también el sentido ecuménico. Tenemos a Débora, que es una pastora anglicana, y, y tenemos entre los varones a un pastor evangélico que se llama... Eh, Alfredo Abad. El, Alfredo Abad es un pastor evangélico de Madrid. En cada lugar hablamos uh, con el público y con los colaboradores del lugar. Es decir, estos son los colaboradores catalanes que hay. Y eh, eh, Ana es de Puzol, es valenciana, pero bueno, está, está en Valencia, no es valenciana. Está en una comunidad de Carmelitas Descalzas de Valencia. Entonces, pues comenzamos con nuestro libro. Sí, un detalle solo. Tenéis el índice, nosotros os han dado las fotocopias, eh, iremos siguiendo muy brevemente, para no hacer que el acto sea eh, infinito. ¿Eh? Entonces, iremos siguiendo más o menos eh, esta pauta de los diferentes capítulos, resaltando algunas cosas eh, breves. Quizá eh, podemos empezar. con aquella frase de Tillard de Chardin hace 100 años. En 1929, faltan cuatro años, vamos. En 1929 él dijo: hay tres piedras que pueden tropezar en la iglesia, que son la falta de eh, democracia, la falta de mujeres en el sacerdocio que las invisibiliza y las minimiza, y la falta de profecía. Bueno, eso lo dijo hace 100 años y decimos nosotros: y esto ha empeorado. ¿Por qué? Porque ha crecido la conciencia en la sociedad civil, ha crecido mucho la conciencia también de las mujeres de Iglesia y ha crecido en todas partes y sin embargo en la Iglesia no hemos avanzado nada en este punto. Es decir, el punto segundo queda oscureciendo también el primero y el tercero, que en realidad van unidos también. Por otra parte, nosotros hemos hecho este libro con un espíritu. Y es, yo creo que hay una frase de Susan Tuck que la cita Silvia Martínez Cano y que a mí me parece que detalla muy bien el espíritu que nosotros hemos seguido. Reivindicar el sacerdocio de las mujeres no es un acto de rebeldía, ni ansia de poder, ni ruptura con la Iglesia. Es una consecuencia de amor hacia la gran comunidad de la Iglesia un acto de responsabilidad creyente decimos nosotras. es muy importante esto. es decir con este amor y con esta conciencia de la responsabilidad nosotros nos hemos tratado de encontrar cuál es el sentido dinámico del evangelio y de la tradición y aquello que hizo rainer. y esta discusión no debe acabar. nosotros queremos seguirla manteniendo y vamos a seguirla manteniendo. y nosotras eh, para ello Hemos buscado el testimonio de mujeres que sienten la vocación sacerdotal o que han tenido la vocación sacerdotal. ¿Tú quieres seguir? Sí. Vale. Entonces, en el, en el capítulo 2, la vocación sacerdotal de las mujeres, nos ponemos la pregunta, ¿es posible esta vocación a sacerdote de las mujeres? Claro, aquí las preguntas, evidentemente, son preguntas uh, que ya tienen una respuesta, evidentemente, pero también tienen como, como uh, horizonte la negación que hay por parte del magisterio de documentos también recientes de que no es posible la vocación de las mujeres es decir se niega que la podemos vivir y cómo se habla de la vocación cuando se habla de mujeres y sacerdocio se habla de la vocación como una noble atracción una un noble atractivo es decir desde un punto de vista meramente psicológico en el momento que se pasa a hablar de vocación de los varones entonces es el de Dios, Dios que ha hablado, el Espíritu Santo, el carisma y todo esto. Entonces, como mujeres que la vivimos, porque queremos subrayar esto, en el libro las mujeres todas no exprimimos, no no no, no hablamos de ideas, sino de algo que vivimos y lo vivimos con dolor y con sufrimiento, aunque con una terca esperanza. Esto también es verdad. Entonces, nos preguntamos y decimos, ¿es posible pues sí que es posible, porque tenemos ejemplos en la historia de mujeres antiguas. Bueno, Pablo VI dice, textualmente dice Pablo VI, que las mujeres no pueden tener vocación sacerdotal, que a lo máximo tiene un cierto atractivo. Eso lo dice en Interinsignores. Y, además, y esto es muy importante, en unas conversaciones con San Dice, las mujeres no pueden ser sacerdotes, pero pueden ser víctimas. Y se queda tan ancho. Tan ancho. O sea que... Y es todo el proceso que las mujeres antiguas hicieron para esa victimación hacerla holocausto. Y eso lo, lo vemos muy claramente en los escritos de las mujeres y todo eso. Para eso el capítulo segundo es un capítulo que traemos la vocación de muchas mujeres eh, antiguas. Por ejemplo Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús, esta Sor Isabel de la Trinidad, la Madre Nazaria que es una fundadora de las eh, cruzadas de la Iglesia, la Madre Dípuig que es una nuestra, etcétera. Es decir que hay muchas mujeres antiguas y hay una, una que no ha muerto todavía, que es muy especial, que es muy, a lo mejor algunos no conocéis, otros sí. Eh, se llama Luzmila Jabarova. Luzmila es una mujer que está ordenada lícita y válidamente por la Iglesia. ¿Por qué? Porque en tiempos de la clandestinidad en la antigua República Checoslovaquia, eh, esa mujer fue ordenada, y, otra, y otras dos más, fueron ordenadas por su obispo. Porque a las cárceles de mujeres no podían acceder los varones, no podían acceder los sacerdotes. Entonces, para que las mujeres pudieran estar atendidas sacramentalmente, pudieran perdonar y pudieran llevar a la comunión, etc., pues ordenó a estas mujeres. Yo la he conocido, he estado en su casa y todo. Hay un libro que se llama Desde lo Hondo, que es una preciosidad, que lo ha hecho una religiosa de Estados Unidos y que detalla todo lo que es su vida. Y esta mujer. Cuando se acabó la clandestinidad, le llamaron por teléfono desde el Vaticano para decirle se acabó. Ella dijo, pues un papel. Y dijeron, nada de papel, o sea, nada de papel. Porque no querían un testimonio, claro. Entonces, esto sigue viviendo y es una mujer en una fidelidad a la iglesia muy grande, pero con una vocación muy viva. Y hasta cuando murió el obispo pues fue... Cuando ella permitió que se hablara de su caso. Hasta entonces no, prefirió que no. Pero su obispo murió y entonces eh, ella reivindicaba eso. Vale. Bueno, entonces ya pasamos al capítulo 3, que es, digamos así, el, eh, uno de los. Sí, quizás el centro, ¿no? dice ahora María José, del libro. Es decir, los testimonios. De nosotras mujeres con vocación. Entonces ya lo he dicho antes, ¿no? Se han tejido los diferentes testimonios, evidentemente los, los textos íntegros están al final. Entonces, hemos puesto mmm, frases y de aquí hemos ido comentando teológicamente lo que quiere decir. Decir que los testimonios son todos. De una profundidad que ya podréis ver vosotras, vosotros y vosotras mismos, eh, hablan de algo tan profundo como del ser mismo de la persona. Es decir, no se trata eh, de, una, eh, de querer cubrir una función, sino que nosotras nos sentimos llamadas a vivir algo que sabemos que es un carisma que se nos ha dado, lo sabemos. No podemos demostrarlo, evidentemente, pero lo sabemos. Y entonces esto nos lleva a bastante sufrimiento. Algunas de, de las mujeres que viven estos han dejado la iglesia, no estas que han participado, evidentemente. Algunas han dejado la iglesia porque no pueden más. Se han pasado a iglesias hermanas, como por ejemplo la iglesia anglicana o la, o la evangélica o la luterana, lo que sea. Pero los testimonios. Eh, los hemos agrupados, como os he dicho antes, eh, en base a una estructura. Entonces veis que pone la llamada desde dónde, para qué. Es decir, los diferentes puntos de vista, tanto como la vivimos, como qué creemos hacer con ella, qué nos queda si no la podemos ejercer. Entonces yo me voy a centrar eh, solo sobre una. Una, una de las eh, muchas aportaciones, y que es, no queremos repetir modelos caducos. Entonces, ante el argumento eh, que se nos dice muchas veces, también por parte de teólogos, eh, ellos, algunos de ellos, se profesan progresillos, eh, progresistas también, ¿Qué, ¿qué nos dicen? Es que el sacerdocio, a ver, ¿para qué? ¿Para clericalizaros? Nosotras respondemos. Primero tenemos claro, no queremos poder. Lo que queremos es ser eh, personas que curan heridas, porque para nosotras este es el ministerio presbiteral. Y no vamos a ser más clericales o más clericalizadas de lo que están ahora mismo los varones. Entonces, llegaremos a verlo, creemos personalmente, María José y yo. No creemos que lo vendremos a ver. Y esto es muy triste, porque es decir, bueno, estás luchando entre comillas por algo que no verás. Pero sí que estamos convencidas de esto: poner palabra a algo de lo que se tiene que hablar en nuestra Iglesia. Ahora. Eh, como que el capítulo 3 es los de los testimonios de las mujeres. Ahora yo voy dando la palabra a las mujeres que eh, participan aquí y vamos por orden alfabético. Empezará la Ana Seguí. Ana Seguí es carmelita descalza del monasterio de Pusol, eh, cerca de Valencia, y es una monja bloguera. Tiene un blog que se llama Aventurar la vida. Para que veáis que ser carmelita, monja contemplativa, en este mundo no es tan silencioso. A ti la palabra, Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí en Barcelona. Estimo Cataluña y quería decir, al menos, unas parábolas en catalán. Bueno, y encantada estoy de participar en la convocatoria para la presentación del libro. Quiero dar las gracias a María José y a Adelaide por el buen y bien hacer del trabajo realizado conjuntamente. Mujeres sacerdotes, ¿cuándo? Pues ya, para este hoy en necesidad. Todo el libro constituye un clamor profético. Los profetas aparecen cuando las necesidades producidas por las crisis los reclaman. En cada página se respira este hálito del decir profético. Se eleva también un reclamo a la justicia del reino de Dios para las mujeres. Mi aportación surge desde mi propia identidad sacerdotal y eucarística. El Cristo que me vive me transforma en lo que Él es en sí mismo. Me hace sacerdote y eucaristía. Un pueblo sacerdotal no puede tener crisis de sacerdotes para el servicio de las comunidades. Lo que está en crisis es el modelo concreto del sacerdocio oficial, totalmente estancado. Y no hay ninguna disponibilidad por parte de la jerarquía eclesiástica de acoger la llamada vocacional de las mujeres al sacerdocio para el servicio en la iglesia. Mi sacerdocio se ha ido afirmando desde la oración y la identidad con Jesús. Su encarnación me hace carne y sangre suya. Soy Eucaristía. Lo determinante de ser Eucaristía es partirnos y repartirnos para ser comidos, como Jesús se dio a ser comido. El sacerdocio del pueblo de Dios necesita ser repensado por toda la Iglesia, no solo por la jerarquía. Todo y todas tenemos que discernir sobre lo que nos afecta directa y vitalmente, porque se trata de nuestra identidad sacerdotal y eucarística, de nuestra manera de ser y hacer Iglesia y crear la novedad. La jerarquía debería escuchar a las mujeres y liberarnos de la exclusión que sufrimos. Después de dos mil años en que se nos dijo las mujeres callen en la iglesia, hoy ya no vamos a callar. Dios mismo ve nuestra herida y oye nuestro lamento. Y como liberó a Israel de la esclavitud, también ahora nos quiere liberar de la mudez y exclusión. A a la que la Iglesia oficial nos tiene sometidas de modo inaceptable. Me siento llamada a llevar adelante y hasta el fin las exigencias de mis propias convicciones. La Eucaristía no puede depender solo de un cura oficial. Desde una desobediencia responsable, reunirnos en pequeños grupos y comenzar a ser celebradoras ejercer ya nuestra identidad sacerdotal con la seguridad de nuestro ser Eucaristía y comunión para los demás. En el cristianismo todo va de banquete que sacia las hambres de la humanidad y la alegra. Las mujeres somos faro que alumbra novedad en la iglesia por el testimonio de una vida para el Evangelio. Amar y servir con toda la implicación de lo que somos en verdad, Eucaristía, sacerdotes y profetas. Con este decir, avalo lo que he escrito en mi libro e invito a todos a leerlos. Muchas gracias. gracias. ¿Me muchas gracias, muchas gracias, Ana. Ahora le toca a Concha Dell. Benedettina del monastí de San Pere de las Puelas, aquí en Barcelona, que muchos de vosotros conocéis, y maestra en danza contemplativa. Adelante, Concha. Cuando empecé, cuando empecé a estudiar ciencias religiosas, también habían compañeros hombres que estudiaban lo mismo que yo y ellos podían ser diáconos permanentes y yo no. Y pensaba, ¿cómo es esto? Si además compartíamos trabajos y sabíamos que, no por la nota, sino por la calidad de los trabajos, pues sabíamos que podíamos merecerlo. Hasta aquí simplemente era una cosa de, si ellos sí, ¿por qué? ¿No? Yo no, porque yo como mujer no. Pero hasta aquí era solamente una lectura de cómo ellos, y nada más, como reivindicación social. Más tarde yo dejé la licencia a medias. Adelaide ya nos conocíamos y ya continuó estudiando. Se doctoró y un día vino por casa a hacer una conferencia sobre Juliana o sobre, no sé, sobre algo. Y hizo la pregunta desde la vocación: el sacerdocio como vocación. Y ello me obligó a parar, a hacerme la pregunta a atreverme a hacerme esta pregunta que me venía como sorpresa. Y dije, pues sí, pues sí, desde la vocación sí me hubiera gustado ser sacerdote. Con lo cual, la razón teológica, o sea, no hay razones teológicas, sino solamente mi razón para la que no puedo ser sacerdote es una razón de sexo. Absurdo, ¿no? Muy absurdo. Entonces digo, no, no puede ser. ¿Qué ha significado el libro para mí? El libro para mí ha significado, mirad, lo que la, este libro tiene fotos, imágenes. Si miráis la página 134, es la que más me define. Cada vez que viene un hombre, un sacerdote a casa para celebrar la Eucaristía, eh, que esto es lo que decía nuestra benedictina, mmm, yo antes de Chitister, con mucha gracia, y dice, ah, lo que espero es un hombre para celebrar la Eucaristía. Entonces, lo más grande que puede hacer el sacerdote es que aquello que tiene en sus manos, que es simplemente pan y vino, se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto, a ver, si nos paramos, nuestra mente... Es imposible que lo entienda. Es que yo digo, es que creo o no creo. Tengo que empezar a creer. Esto, para mí, es lo más grande. Lo de confesar los pecados, las mujeres confesamos muchísimas veces en las cocinas y no podemos absolver, pero, pero convertir el pan y el vino es que es algo muy serio. Solo esto, solo esto solo se lo podía inventar Dios, Jesús. Y que esto, lo más grande, no ha vetado, es que duele, duele y dices, ¿cómo es posible? Entonces, y ahora cada vez que viene el sacerdote a casa y veo ya en el ofertorio que ofrece el pan y el vino, pero luego ya cuando están en la consagración digo, desde luego, Señor, pero no es... No es una rebeldía, no es una, una rabia, no, no, para nada, para nada es decir, es que estamos ante el misterio, el misterio de atención que estamos siguiendo a Jesús que fue siempre a la contra de todo, por tanto, estamos ante un rebelde que nos enseñó a ver Dios de otra manera y nosotros hemos querido encasillarlo. En muchas cosas, sobre todo desde el bando, o sea, desde la manera de hacer masculina, digo, lástima. Entonces, esto es lo que nos perdemos. Queremos, yo quisiera ser sacerdote por el poder, para nada, por favor, pero sí como una cosa colegial con los demás. Para hacer una sociedad, si las mujeres estuviésemos también en política, no queremos, ya lo he dicho, de la idea, una cosa, um, imitar un módulo... Uh, determinados, por favor, determinados modos de hacer de hombres, que hay muchos que lo hacen bien, ¿no? pero sino otra cosa distinta, distinta. Por tanto, este es mi testimonio. Gracias, Concha. Muchas gracias, Concha. Ahora, Débora, pastora anglicana en la St. George Church, de aquí de Barcelona. Y también de la Iglesia de Cris de Sabadell, de la Comunión Anglicana, y también de Andorra. Adelante, con casada, Débora. Casada con... Y casada con John, que la acompaña hoy, que es matrimonio de dos pastores. Matrimonio. Tenga. Bueno, ese es otro asunto. No voy a hablar de, no. de cómo nos llevamos como pastores juntos. Muy bien, por supuesto. <risa> <risa> bueno. Buenas tardes, eh, queridos amigos. Le, les me atrevo a llamarles queridos amigos porque creo que tenemos algo en común y ese es el anhelo de que Dios llame a todos y que si tenemos ese llamado a ser sacerdotes, hombre o mujer, que se llevará a cabo ese anhelo. Bueno, doy gracias a Dios que mis padres me dieron el nombre de Débora, aunque no creo que se hubiesen dado cuenta de que mi nombre puede significar una persona que habla por Dios. No voy a explicarlo todo, pero es una persona que habla por Dios. Y me acuerdo que una vez estuve en una conferencia, y quería recibir oración, y el hombre que oraba por mí eh, se espantó y dijo, veo que tienes eh, un, alma llen, un alma llena de, de fuego, que, que tu, tu boca de tu boca sale fuego, pero... No estás hablando. ¿Por qué no estás hablando? me dijo, y me puse muy triste. Era antes de mi ordenación, antes de, de tener conciencia de que eh, esa búsqueda que había tenido en toda la vida hasta ese punto eh, era la búsqueda de El llamado de Dios para mi vida. Bueno, yo fui ordenada eh, diácona en la Iglesia Anglicana en Inglaterra en el año 2005 en la Catedral de St. Paul, en Londres. Y el año siguiente fui ordenada presbítera. Este año he cumplido 17 años de presbítera. Es fantástico. Es la vida para mí. Es vivir la vida. Es vivir lo que soy. En el testimonio que ofrecí para el libro, Conté que la primera vez que fui a un BAP, que es un panel donde, bueno, yo soy una de las personas que ahora entrevista a los, las personas que se presentan, pero un BAP es, es como un pequeño grupo donde te entrevistan para ver si tienes el llamado. Es difícil. Y la primera vez, en 2000, no me escogieron. Pasaron cuatro años antes de ir a otro BAP. En esos cinco años, entre 2000 y 2005, Dios me regaló una de las bendiciones más grandes de mi vida. En nuestra parroquia anglicana había lo que se llama un sixth form college, eh, o sea, los últimos dos años de escuela secundaria. Se, se llamaba St. Dominic's. Y era una escuela católica, romano-católica. Necesitaban una persona para ayudar en el programa de educación religiosa y moral. Cuando llamaron a la oficina de mi iglesia, ellos recomendaron que fuese yo. No era obligatorio asistir a estas clases. Y yo no me di cuenta hasta después. Pero mis clases tuvieron la mejor asistencia. De ahí que me invitaron a ser capellana al lado del sacerdote católico. Que yo sepa, la primera capellana no católica en el sistema educativo católico de Inglaterra. Fueron años de cambio en ese sistema. Y tuve el privilegio enorme de formar parte de la conversación alrededor de cómo se desarrollaría la capeanía dentro de todo ese sistema educativo católico en Inglaterra. Y siempre la única, no católica. Me sentí recibida, valorada y aceptada totalmente. Fue un gozo tremendo. Perdón. <laughs> un minuto ya está. Ah. Esos años también voy a hablar más rápido. Esos años también significaron conocer a personas involucradas en el movimiento católico para la ordenación de las mujeres y una ex monja que enseñaba literatura me invitó a asistir a hermosas reuniones de hombres y mujeres en ese movimiento. Voy a saltar. En 2005, cuando fui ordenada diácona en la catedral, el grupo más grande de mis amigos fue el de Saint Doménex. Uno de mis dos patrocinadores representándome ante el obispo fue el director adjunto para asuntos pastorales de Saint Doménex. Después del culto, cuando salimos a saludar a todos, lo que más me impactó fue la mezcla de gozo y de lágrimas. Especialmente de la madre de mi compañera italiana. La tristeza de una mujer de más de 80 años, surgida del anhelo no cumplido de las mujeres llamadas por Dios, que lleguen a ser sacerdotes tanto en la Iglesia católica como en la anglicana. Ese anhelo vive en nosotros hoy, aquí, en esta reunión. Y vive, creo yo, en el corazón de Dios. Amén. Gracias. Y ahora, como última de las mujeres que han colaborado, Pili Jordá, ella es Carmelita Misionera Teresiana, a Amposta, Terras del Lebre, y es una viajera con causa siendo misionera. Ha viajado por España, Ecuador, Italia. Adelante, Pili. Gracias. A ver, ahora, eh, yo también tengo aquí un rollo muy largo y creo que voy a saltar, como antes de que me lo digan, <laughs> porque te, veo que tengo más páginas que Débora. Eh, son muchas las cosas que me gustaría decir y se, se nos queda corto. Yo creo que el, el poder participar en ese trabajo para mí ha sido una gozada, una oportunidad que, que me ha dado el Señor. Creo que como respuesta, confirmándome. Que esta es mi vocación. Y, y al mismo tiempo, eh, el quedarme con, con ese poquito que he podido aportar eh, me, me hacía como. No sé, me ha puesto en marcha el motor y después digo, y, y hasta aquí, y no me da para más. Eh, es tanto ¿no? lo, que, lo que nos gustaría compartir. Pero luego, a la hora de leer y gozar el libro, eh, veo que lo que no he podido decir yo lo han dicho otras personas y entonces ya me quedo más tranquila. Y digo, ves, la unión al final pues tiene su resultado. Eh, en un primer momento lo que, lo que quiero decir es que eh, estoy apostando por la vocación al sacerdocio porque tengo vocación de, a, a ser sacerdote desde que tengo uso de razón. No me recuerdo sin eso, del mismo modo que no me recuerdo sin esa compañía de Dios en mi vida. Y además es por gracia de Dios. He nacido en una familia tradicionalmente cristiana, pero no se me ha educado en la fe, no se me ha animado a participar en la fe. No se, quiero decir, en mi casa mmm, no se habla de Dios ni de política. O sea, eh, como era aquello de, de comer no comemos, pero nos reímos más hasta ahí. Pero, pero de Dios no se ha hablado, no era un tema eh, que, que se planteara en casa. Coincidió que cuando yo nací en mi barrio, un barrio pues, obrero de, de Amposta, que es mi pueblo, eh, se empezó a construir una parroquia. Entre ellos trabajaba arriba del andamio el mismo sacerdote que, que construía su parroquia. Y yo salía de la guardería, que tenía tres años, y enfrente estaba el descampado que empezó a, a, a dar a luz esa iglesia, ¿verdad? Me quedaba jugando ya en la calle con mis hermanos un poco más mayores y yo jugaba con las piedras, ladrillos, andamios. Crecí jugando en, en esa iglesia que crecía y después yo lo he visto como una metáfora de mi vida. Me he ido construyendo iglesia al mismo tiempo y esa vocación al sacerdocio la tenía ya en ese mismo momento. Yo no pensaba que yo no podía ser sacerdote y veía se llamábamos en Honorato el sacerdote que, que teníamos en la parroquia, y yo pensaba, yo puedo ser... Veía a Mosén Honorato y yo veía a Jesús. Y era un enamorado de Tierra Santa y nos contaba cosas. Y yo decía, habla para mayores, pero yo lo entiendo. Y, y después en la escuela, también fui a, a la escuela de Carmelitas, de las que hoy soy una de ellas, y también la, una de las profesoras que tuve en clase, yo decía... Eh, la hermana Agustina es como Jesús o Jesús era como la hermana Agustina. En mi cabeza no había diferencia. El ser otro Jesús era igual para hombres que para mujeres. A medida que crecí, me enteré de la diferencia. Eh, con esa cosa de vivir con, con un poco el freno de mano puesta. No me quitó la vocación. Eh, siguió, o sea, eso está ahí. Yo sé que soy sacerdote y creo que el señor me ha llamado como al samuel que, que, que estaba ya en el templo de pequeño y no porque nadie me hubiera formado en ello sino porque él fue primero la experiencia fue primero no la idea no un reivindicar eh, que es que nosotros también tenemos un lugar después con el tiempo también ves que a lo mejor hay que hacer algo no pero al principio fue la experiencia y para mí es importante eso porque eh, me da prueba de que si Dios quiere que sea sacerdote es porque mm, sí es posible. Para Dios nada hay imposible. Entonces nosotros se lo hacemos imposible. Nosotros ponemos ese freno de mano a la iglesia y estamos privando a la iglesia de esos dones y carismas que Él regala continuamente. Entonces yo creo que... La prueba de que hay vocaciones femeninas al sacerdocio, para mí ya me vale. O sea, Dios sigue mandando vocaciones. También ese me quedaba ese remolino por dentro cuando, a veces, igual que ha dicho Débora, o quién era, que ha dicho, no, Concha, me parece, eh, hay vocaciones, o sea, estamos pidiendo por las vocaciones. Y yo recuerdo en esas oraciones, vamos a pedir por las vocaciones. Y después yo decía, si estoy aquí, o sea, y yo no valgo. Ese sentimiento, pues la verdad es que sí, que está a veces con un poco de esa agridulce, ¿no? Por un lado, el sentir el gozo de sentirte escogida y llamada por Dios, y por otro, el no poder dar eso a lo que estás llamada. Eh, luego también hay una. ¿Termino? Bueno. Pues me salto todo. <laughs> me salto todo. Y, y me voy al evangelio de hoy, ¿sí puedo? El evangelio de la, de la misa de hoy nos recuerda, bueno, esa, esa viuda que eh, pone su monedita, ¿no? esa parte en el cepillo de la iglesia. Y Jesús dice, bueno, los ricos han puesto ahí de lo que les sobra y en cambio esa mujer ha puesto todo lo que tiene. Eh, está abogando por una mujer, viuda, pobre, quien, quien desecha. Yo mi pregunta es quiénes somos nosotros si Jesús está dando voz a quien está apartado de la sociedad quiénes somos nosotros para taparle la boca a Jesús que está levantando sea hombre sea mujer al desvalido y mi última pregunta es qué quita lo femenino al sacerdocio si el sacerdote único es Cristo y todos estamos en él entonces mmm, o nos lo creemos o no nos lo creemos. Pero no puede ser sí para todos, pero un poquito menos para las mujeres. Todos, todos estamos en Cristo. No podemos restarle nada con lo femenino. No es cuestión de masculino o femenino. Es cuestión de persona, ser humano. Y ya está. Bueno. Muchísimas gracias. Me sabe muy mal de ser de ser la mala de la película, pero tengo que cortar porque si no este acto. Bueno, ahora la María José hablará muy brevemente del capítulo 4. No, tan brevemente que les voy a pasar enseguida la, la palabra a ellos. Es decir, que en el cuarto capítulo lo que hacemos es recoger lo que los varones dicen. Varones tan variados como os he dicho. Y los varones hablan Claro, al ser poco espacio, unos se fijan en unas cosas y otros se fijan en otras. Es decir, por ejemplo, la parte bíblica, unos, la parte social, más los otros, la parte más teológica, los otros, la parte más experiencial, otros. Es decir, entre todos ellos hacen un tratado preciosísimo de lo que es el sacerdocio para ellos y animan a las mujeres. Hay dos preguntas, es decir, cada uno habla de lo que, eh, lo que le parece bien, pero. Sí que hay dos preguntas que les animábamos, a, no todos los responden, pero casi todos. ¿Qué dirían a las mujeres hoy y qué dirían a la Iglesia hoy? Y los dos, lo que, todo lo que intentan es decir, venga adelante las mujeres y animar a las mujeres y animar también a la Iglesia a que de verdad de una vez abra las puertas. Pero ahora... ahora le damos la palabra a los dos varones eh, que nos acompañan. Primero, Javier Meloni. A ver, aquí en Cataluña yo creo que es inútil presentarlo, pero bueno, voy a decirlo, jesuita, antropólogo, bueno, ya está. Le voy a pasar la palabra, además de muy, muy, muy amigo. Gracias, Xavier. Bueno, ante todo, pues muchísimas gracias por la iniciativa. Eh, realmente es un libro muy femenino. Eh, si lo hubiéramos hecho los hombres lo hubiéramos hecho totalmente de otra manera, hubiéramos hecho un tratado, tres tratados, un seguido abstracto, en cambio vosotros habéis tejido un libro, ¿no? Y habéis, nos habéis puesto en relación eh, toda la manera de concebirlo es muy femenino y eso es, solo eso ya le da un toque un diferente a que si lo hubiéramos hecho nosotros. Por lo tanto, muchísimas gracias por tejer y hacer libros diferentes. En primer lugar, en segundo lugar, eh, bueno, pues como os ha dicho, es una reivindicación en un modelo en transición. ¿eh? Y eso le da complejidad al tema. O sea, hay una, una clara deseo de eso que es absolutamente legítimo, pero de un modelo que está en movimiento. Entonces, según con qué imagen tengamos que tengamos el 14, podemos entender más o menos de qué se trata la, la aspiración ¿no? o, o el deseo o la reivindicación. Eh, y esto es muy complejo porque detrás de, de, de esto hay una imagen de iglesia en, en movimiento, etcétera. a mí me ha gustado mucho, eh, efectivamente, que el punto focal fuera la vocación al sacerdocio, creo que esto le da también un tono diferente y hace que no se hable tanto desde la reivindicación, que es legítima, pero creo que lo pone en un lugar mucho más hondo, mucho más profundo, eh, mucho más sagrado, ¿eh? diría, y creo que eso ayuda mucho a acercarse al texto. ¿no? Pero hay tres cosas, ¿no? Entiendo que hay primero hay la vocación, que es lo que siente cada cual y que es tan sagrado en, en el hombre como en la mujer, absolutamente, y ahí es donde hay esa distinción que no se entiende como todavía puede existir. Luego hay una consagración, ¿no? Es una vocación que es reconocida por la comunidad y es consagrada. Claro, Aquí la pregunta es quién consagra, porque en una eh, iglesia jerarquía, bueno, pues damos por supuesto que consagra el obispo pero no deja de ser la jerarquía también muy patriarcal en toda su estructura porque no puede consagrar la comunidad con lo cual nos vamos a otro modelo entonces eh, y de hecho se está produciendo, es la comunidad que consagra y también consagra para siempre o consagra para ese momento. O sea, hay, hay, entonces es una potestad, es, algo, es un cambio ontológico, según en otras estructuras teológicas el sacerdote es otra… No, consagra para hacer un servicio y consagra en la comunidad y para esa comunidad. Es decir, que todo esto, eh, pues digo que es una… Una aspiración en transición, porque según cómo se comprenda de un modo u otro, pues también la imagen que suscita es muy diferente. ¿no? Por lo tanto, creo que una pregunta muy importante respecto al sacerdote es quién consagra y plantear si es la comunidad la que puede consagrar. Y luego, y todo esto eh, es para un servicio, ¿no? no para un poder, como se ha dicho, ¿no? para un servicio. El ministerio significa servicio. ¿eh? Entonces uno se consagra por una vocación a un servicio. ¿no? Y eso es lo que parece increíble, que en un momento de necesidad no haya la comprensión ni la apertura para que haya espacio para vosotras, que es obvio hoy en el mundo en el que vivimos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto todo esto? Bueno, pues que el ser humano tiene un pecado original, que es la apropiación cualquier movimiento apropiatorio, hay una apropiación masculina de lo sagrado, hay una, eh, una, mm, ¿sí? un, se, un, un secuestro de lo sagrado incluso, ¿no? Bueno, y, y queréis ayudar a dessecuestrar es un, un servicio que no pertenece a nadie, sino que, como bellísimamente has dicho, pertenece solo a Cristo y del cual todos por participación compartimos, ¿no? Y en un momento de, tantas, de tanta necesidad ministerial, pues no se entiende cómo, cómo no puede ser desecuestrada esta apropiación. ¿no? Entre las muchas bellas cosas que decís, eh, me ha, bueno, podría haber tomado muchas citas, ¿no? pero quizás me ha llamado la atención particularmente por la amabilidad con que está dicho y la, y la calidez y, y lo que representaría esta manera femenina de hacer el ministerio sacerdotal, es. Adelaide, que lo dices, dices, dices esto, ¿no? Lo que me hace más sufrir es la imposibilidad de ejercer el ministerio presbiteral, de, de, de no poder ejercer el ministerio presbiteral, es ver cuánta fuerza del espíritu, cuánta ternura, cuánta capacidad de escucha la Iglesia echa por la borda negándonos a las mujeres que nos sentimos llamadas al ministerio, a la posibilidad de ejercerlo. Y dices, te atreves a decir, esto es un pecado grave, un pecado contra el Espíritu Santo. Y también me hace sufrir el hecho de no sentirme enviada. ¿no? Por tanto, si es pecado contra el Espíritu Santo, el secuestro de lo sagrado. Gracias, Xavier. Ahora le toca, último, pero no por nada, last, last list, como digo en, en inglés, ¿no? José María Solá, amigo también, laico, licenciado en teología, muy buen conocedor del hebreo, fundador y director de la Escuela de Teología del Maresme, colaborador desde hace años de Cataluña Religión con la rubrica Miran al Test, que, como dice él, o para ofrecer una mirada, que desvele algunas claves de los textos bíblicos para los varones y las mujeres de hoy. Gracias, José María. Bueno, ante todo, daros las gracias a vosotras, porque con este trabajo me he sentido valorado como teólogo, cosa que es difícil en estos tiempos. Bien, eh, lo que quería, el primer punto que quería desarrollar se hoy es de que la lectura de, de, de la parte esta vocacional me ha, impresio, me ha llamado la atención el sufrimiento. Y era una constante en todas las intervenciones. Y un sufrimiento que ha sido silenciado. O sea, al, 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 al impedir a la mujer el acceso al sacerdocio, se, se posterga al silencio ese dolor que veo que la Iglesia va siendo muy hábil en postergar dolores, ¿no? porque ha postergado el, el dolor de, de, de las víctimas de los abusos sexuales. Y ha postergado, por ejemplo, el dolor de todos estos cristianos que se han visto decepcionados cuando ha sido la hora de implantar en serio el Concilio Vaticano II. Bueno, a ver ahora sí. los, los, los apuntes que tengo. El otro punto que quiero señalar es que lo comparto, comparto totalmente el planteamiento de Xavier. Es decir, el, el acceso de la mujer al, al sacerdocio va, con, con, va, va de, al par del de, eh, planteamiento de lo que es la, el, el, ser, el, el ordenar el, el sacerdocio. Jesús no ordenó a nadie. ¿no? Y, 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 y por tanto, ¿qué quiere decir? Incluso plantear el, 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 el término sagrado, Sasha, que quiere decir exactamente esto. ¿no? Y, y por tanto a, habrá que, que plantear en serio, porque yo lo he dicho en, 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 en mi aportación, bueno, es que para ordenar mujeres, que nos digan las misas, que nos están diciendo los curas de hoy, pues no hace falta ninguna ordenación. Ni, ni, ni nada de nada, porque bastante tenemos con sufrir a los que tenemos. ¿no? <laughs> Otro punto que quiero desarrollar o tomar en, en, en consideración es que en el transcurso de la aparición del libro hasta el día de hoy ha aparecido el documento resumen del sínodo de los obispos esta preparación me ha dejado patidifuso, difuso he visto un, 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 un tipo de, de teología muy rimbombante muchas veces muy inconcreta y desde luego como señalaba una teóloga y, él, y él es medio, una, que, una que colabora con con religión digital y él, no, yo no recuerdo ahora, perdonen que no recuerdo el nombre, pero eh, señalaba expresa, expresamente que el documento ha, ob, ha olvidado totalmente la ordenación de la mujer. Y, y cuando hay un párrafo que se dedica pues, a, la, a estas generalidades, no, la dignidad de la mujer, la participación de la mujer en la universidad, pero eh, m, m, olvida totalmente el tema. Digo, si vamos por estos derroteros, tenemos feina para rato. ¿eh? Y el, el último punto que, que quería señalar es también que a raíz de un libro aparecido recientemente de, de Picasa eh, sobre la libertad, iglesia, y, y él notaba notaba un, una cosa, que los cambios no vendrán de arriba. O sea, desilusionemos de que de golpe y porrazo eh, estos grandes cardenales y tal, pues vean un momento que comiencen a ver claro que hay que ordenar mujeres. Esto no vendrá por aquí. Eh, la, la, el trabajo y la lucha vendrá por, por, por esta reivindicación de estas mujeres que aspiran al, al, al sacerdocio en los términos que, que, que tenga que definirse este tipo de sacerdocio, ¿no? de, de su lucha, de sus aspiraciones, de su trabajo, de su entrega. Yo por eso también decía, ¿qué les dirías a las mujeres? Que se unan, que, que, que se conozcan, que reivindiquen, porque claro, no es lo mismo la fuerza de 50 que la fuerza de uno solo. Y yo ya con esto no... no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Vamos rápido hacia el, el final, eh, porque si no os cansamos demasiado. Eh, el capítulo 5 eh, quiere ser una reflexión ya eh, sin los testimonios aportados, pero viviendo de ella. De qué, quiere, significa, qué, qué significa ser mujer en la Iglesia hoy, con todo este dolor que, por suerte, nuestros hermanos y amigos han, han entendido, ¿no? el sufrimiento, y quiere ser una reflexión eh, que pone el punto, mete el punto sobre cuál es el motivo de fondo de esta negación absurda y reiterada a lo largo de los siglos y que estos días se repite. Lo que ha dicho José María lo que ha dicho Xavier eh, y que hace poco, lo leí ayer me parece, la carta que se ha enviado ahora a los obispos alemanes eh, diciendo que de los temas de la ordenación de las mujeres y de la homosexualidad no se va a hablar absolutamente en el sínodo. Es decir, cerrando la boca a lo que había salido. Pero este es otro tema. En el capítulo quinto yo me, me, me paro solo en un punto, que es una de las razones profundas de este rechazo visceral, visceral, que irracional de las mujeres eh, como eh, presbíteras, es porque hay una razón cultural, antropológica de fondo. La mujer no es digna de representar a Dios. Solo una frase que se ha escrito y que algún teólogo, docente de teología, no sabía y que de la cual no se ha pedido perdón ahora, es que la mujer no es imagen de Dios. Esto viene de lejos. La mujer no puede representar el sagrado. Por esto los varones se han apropiado de lo sagrado. ¿Por qué no lo puede representar? Por la impureza, por la culpa, porque es Eva. Porque viene todo esto de una cultura griega que el cristianismo ha respirado, por lo cual la mujer es inferior al varón. Tesis ¿sí? también defendida de, de Santo Tomás. Entonces hay un problema de fondo muy, muy profundo y muy duro y muy difícil de mmm, saltar, muy difícil, porque la mujer no es digna además del poder y de todo esto, que para mí es algo que se pone por encima de esto. En el fondo es cómo puede una mujer representar realmente a Cristo. Entonces se usan argumentos pseudo-teológicos como el eh, Cristo Esposo, que ahora hablará María José, como la masculinidad de Cristo, con un error fatal a nivel teológico, porque Cristo no tiene sexo ni género, ¿eh? era Jesús histórico que era varón. Es decir, todo un peso de argumentaciones pseudo teológicas. Bien, ahora la María José hablará del capítulo sexto. Muy poquito. El capítulo sexto lo que hace es poner en evidencia la situación. Claro está que si leéis lo que está saliendo del sínodo, pues es la, esa situación, es decir, vetar absolutamente. Pero uh, hay una cosa especial y es que el Papa Francisco apela al principio petrino de autoridad y al principio mariano, y entonces hay todo un juego de la simbología, el cual eh, refutamos con figuras del, del cantar de los cantares, etcétera, diciendo el símbolo no puede traspasar los eh, los ámbitos que le corresponden y como la teología pues realmente en este momento no podemos estar hablando del sentido petrino en el sentido que habla Baltasar es ecuménico, sobre todo, vamos, si yo conozca es ecuménico, más, más que hablar de vetar la autoridad a las mujeres. Entonces, bueno, pues eso hablamos ahí, y sobre todo en ese capítulo lo que hacemos es decir, ¿y ahora qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? Pues escuchar. ¿Escuchar a qué? Escuchar a las mismas mujeres que desde hace más de 200 años, dice un autor jesuita, y a mí me parece fantástico, dice: desde hace más de 200 años está hablando desde los feminismos. Es verdad que hay toda clase de feminismos, pero el feminismo realmente hay que escuchar. Lo que dice la sociedad occidental, lo que dice la misma Iglesia en su ser, es decir, estamos viendo cómo las mujeres están en un éxodo continuo saliendo, también los varones han salido ya, que cómo se están vaciando a las iglesias, cómo el presbiterado es un presbiterado anciano y pobre, y poco, y está faltando, y están. Yo cuando veo los monasterios en los que no hay sacerdotes para que vivan la Eucaristía, mujeres que han entregado su vida a esa causa y que están encerradas y que no pueden salir todos los días a una Eucaristía, pues es un dolor y es una injusticia también. Escuchar a la misma iglesia que se está empobreciendo, porque como dice Cristina Kaufmann, todo dicho por los varones la empobrece, todo dicho así por los varones la empobrece, necesitamos de la aportación de las mujeres. Y escuchar también, y esto lo dice el, padre, el Papa Francisco, las heridas que tiene la humanidad y el poder sanador que, tenen, que tenemos todos, hombres y mujeres, pero que no cabe duda que las mujeres hay una especialidad en este, en este tema. Pero, entonces, estos temas son los que nosotros desarrollamos a lo largo de este capítulo para después ya decir, bueno, desde abajo vamos a comenzar desde abajo y vamos a tratar de que la Eucaristía sea realmente, podría ser el lugar simbólico y real de reconciliación, de curación, de reconocimiento y de encontrarnos los hombres y las mujeres.